Dios mío. 809-540-1065. Sí. Foro abierto, la gente que ha, foro abierto, la gente hablando. ¿Qué pasó? Bueno, que ya. Sí, hace rato, no. Vamos a estudiar. No, don Ochi, 1,000 millones de pesos fueron los 23 millones de euros de examen. Ajá, ay, mi madre. Al cambio, ay, eso ay, fue. Ay, ay, mi madre, yo no sé contar. Bueno, yo erró la computadora. ¡Aló, buenas! Ese maldito drogadito del diablo. Dios mío, increíble. Está estudiado, buenas. Se prende. ¡Aló, buenas! ¡Opina usted! ¡Venga, Rubio! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos a estudiar! ¡Aló, buenas! Sí, estudia mucho. ¡Dios mío! ¡Estudia! ¡Aló, buenas! ¿Quién de estudio? Sí. ¿Y por qué este Mauri no quiere saber de Sabina? ¿Quién? A Mauri. No, no quiere saber de Sabina. Bueno, cada quien tiene opiniones. Óyeme, aquí sea. Óyeme. Óyeme, son. Busca la literatura y la poesía. Ya está divorciada del alcohol. El de Hemingway, por ejemplo, no dejaba su Yacaner. Edgar Allan Poe no dejaba de beber. Francisco Figuera no dejaba de beber. O Dylan, que es también la versión americana de Sabina, no dejaba su trago. Leonard Cohen, que murió el otro día, también se tomaba su trago. Entonces dejen a Sabina tranquilo con su trago. Esa es la prosa más dilatada urbana que hay. Bueno, oye, la prosa está bien. Bueno, ¡a lo buena! Me tengo una prosa en el medio. ¡A lo buenas! ¿Qué hace? ¡Cocheta! Dime, hermano. ¿Qué dice esa gente? ¿Todo bien y usted? Bien, bien, Jochi. Ahí me tiró la novia mía. Dije, oye, tírate pan de Jochi, que están comparando al Jora con Sabina. ¿Qué es lo que te pasa? No. Estábamos hablando aquí, se armó una... Una dinámica. Una dinámica, oye, de lo que están... Comparar Jora con Sabina como comparaba a Bandy Camilo contigo, Jochi, hay que respetar. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, yo, Bandy! Quiero aprovechar para felicitar a la futura primera dama, profesora, a Sonia. El sábado pasado cumplió años. ¿Tú sabes quién era el invitado especial en su cumpleaños? ¿Quién? Pablo Montero. Ah, sí. Como artista de la boda, oye, digo, del cumpleaños. Son unos cumpleaños duros. Pablo es heavy. Buena. Pablo es heavy. Pero heavy. Buena. Él es de ahí. Es de Senoví que yo te amo. ¿De Senoví? Sí. Sí, es bueno. Y el otro día, Albert decía que estaba dudoso de que Senoví pertenecía a San Francisco o a Villa Tapia. Ajá, sí, sí. Pero Senoví, coño, Albert no da vergüenza esa vaina. Yo dije que era de San Francisco, profesor. De San Francisco, así mismo es. Yo lo dije. Esa canción de Sergio Vargas que tú estás poniendo de fondo ahí, eso hace 20 años porque Sergio Vargas no canta ya. No, eso es nuevo, ay, ay, mi padre, no. Oye, pero no, oye, yo he ido a las fiestas de Jochi, ¿quién el hombre nos canta ya? No diga eso, Sergio canta mucho y canta bien. Mira que yo soy un admirador de la música de Sergio. Es por el tema del show, el que lo dice. Pero lo que pasa es que ya Sergio no está hablando tanto. No, lo que pasa es que él da resultado. Yo he visto como 3 veces el show de él. Y lo que pasa es que si le da resultado, que él come, se interactúa con la gente. Y si se va la palabra con la gente, ya con ellos. Claro. Él no va a perder eso. A lo buena. Dígame, foro abierto. Claro, lo que pasa es que Sergio no se enchucha. O sea que no se pone cachucha. Por lo abierto, buenas. Pero me cachucho bueno. A lo buenas. A lo. Mira. Diga. Se vio a Amelia Vega comiendo rabo. ¿Cómo es? Que se vio a Amelia Vega comiendo rabo. Amelia Vega. A ella le gusta su rabo. Señor, en su Instagram, profesor. No, pues yo lo voy a chequear ahora mismo. Sí, Amelia, déjame ver. Amelia Vega comiendo rabo. Sí. Y el rabo lo quita. Oye, ahora. Ya te antojada, ya te antojada. Claro, espera, está embarazada, quizás con antojo. Ay, sí, mírala ahí. Déjame ver. Eso es el rabo, ¿verdad? Esa cosa. Sí. Oye, que esa cosa. Oye, no, 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 oye. Oye. Dale por 3. No, pues yo nunca he comido rabo. Qué difícil. ¿Comido rabo? Amelia Vega. Oh, pero es picadito, yo pensaba que era largo. Dile que sí. Bro. ¿Y dónde está el rollo? En el history. Ahora sí. Ay, sí. Vamos a ver. ¿Saben qué? Un rabito, una cosita. Eso es un pedazo de rabo. Eso es rabo. Se antoja. Sí, señor. Parece rabo. Yo le decía rabo. Señores, Amelia Vega comiendo rabo. ¿Quién mandó ella a buscar? Claro, le gusta su rabito. ¡Aló, buenas! Buenas, Jochi. Sí. Para mí, Sabina mete más que Jordan. ¡Wey, cuidado! ¡Mentira! ¡Sabina, vamos! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos a estudiar!
estudiar como estudia Sabina. Vamos a caerle a pedrar a las escuelas, a las universidades. Vamos a estudiar. Sabina se entró. Estaba pedrato. Vamos a meterlo dentro. Sabina. Guerrillero. Sabina se perdió. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Hoy se estudia. Y se aprende. Vamos, buena. Y se perdió aquí. Profesor, diga. Cuente cuál es el asunto de Ricardo Arjona, que tiene uno inocente, ¿qué es lo que pasa que está aquí? Ay, santo Dios. ¿Cómo que está aquí? O sea, que él pregunta sobre cuál es el problema legal que tiene. No, que le pusieron una demanda, y pero más que lo de la demanda de Félix Cabrera, es por la incautación de los equipos que le hizo Simon Díaz. Sí, claro. Y él está aquí realmente. Sí, yo pensé que se había ido. No, no pagó, se fue, le cogió los cuartos. No, es un tema como viejo. 2008. Eso está pendiente, 2008. Exacto, de hace unos años atrás, porque se le había pagado supuestamente una cantidad para que cantara cierta cantidad de conciertos, nada más se llevó a cabo una cantidad menor y bueno, eso se quedó como debiendo $75,000. Es lo que... Sí. Su pajita bajona. Ahora, yo te voy a decir una cosa. 75 y caro que estaba Arjona. Sí, está caro. ¿Cuánto hay que buscar? $1,200,000. Exclusividad, exclusividad. ¿Dólares? Sí, no, pero aquí como que... No, $1,000,000, no. Sí, pero es con todo, que viene con todo, señor. Sí, que ese concierto. Pero incluye todo. $650,000. ¡Vamos! Limpio. Más gasto. Es lo que te digo, porque viene con todo. Y los gastos son $1,200,000. Se meten $1,000,000 y pico. Lo que le incautó Simon es un dinero. $75,000. Es un dinero lo que le incautó él. ¿No? A lo buena. Profesor. Foro abierto. Si ellos dos quieren cantar heavy, heavy, que imiten a Esteban Loay. ¡Manito! ¡Wey! ¡Wey! ¿Y quién es? Esteban Loaiza era un pitcher reconocido que jugó con los Dodgers. Lo agarraron. Era el esposo de la difunta de Jenny Rivera. Cantante, sí, lo agarraron con la mexicana. Ya. Y le encontraron. A lo buena. Pero sabroso. Dime. Jugaba con Guaizó, a lo agarraron con la pelea en 100. Dios mío. ¿Cómo es la cosa? Ayúdame. 650 al Jona, ¿no? Mejor se lo dé al maestro Jorge Guerra, me llena dos veces, me cayó Quiqueya. Bueno, ahí está su opinión. A lo buena. Le doy la razón. Abierto, buena. La razón, pero se llenó. Sale más barato. Una pregunta. Dime, mi amor. ¿Dónde? ¿Dónde? De los que están ahí fueron el sábado al concierto de Jona. Yo fui. Bueno, pero ustedes sí. No vieron este escenario, esta presentación, o sea, algo fuera de lo normal, de verdad que sí. No, en verdad él se la luce. Él un show, sí, él se la luce. Un porque... show, un trapecista, sí. Muere arriba, o sea, un payaso, una cosa. Excelente, un circo. A lo buenas. Profesor. Venga. Ay, el ingeniero. Ay, Dios mío, pues, y hoy es con Ricardo Arjón y Sabina, la vaina. No fuimos en una. Pero aclárame ahorita quién es Obandi y quién es Ochi. Cuando el oyente dijo que eso era como comparar. Porque yo te voy a decir una cosa: solamente un sastre musical como Ricardo Arjón llena que Quiqueya. Solamente un elemento así, con esta cantidad de mujeres. Cortar comida de mente, es que puede ese hombre hacer lo que hizo aquí. Aquí no hay, yo no entiendo hasta dónde es que vamos a llegar aquí. ¿Dónde? Porque la mujer está haciendo parte, papi. Pero está soldado en todo el país. Oye, Ricardo Arjona lo que es un pegarretazo musical. ¡Ay, ay, ay! Arrancó esto otra vez. ¡No te reprenda! ¡A lo bueno! Lo anti al pero trae a Sabina y coge una puerta, ingeniero. Me lleva a donde cabe. Va buena. A seguir. Llena Cinema Café. Buena. A lo buena. Tiene su menudo, él puede traer a Sabina. A lo buena. Que no traiga una piedra. Foro abierto ahora mismo en el mismo golpe. Buena. La Semana Santa, la pierna. Buenas. Se cayó. Señores, una pregunta. ¿Le habrán devuelto la cartera a Chilote? Sí, pero va a ser así. Un manazo a Chilote. Oye, le dieron un manazo. A mí me dio pena. El padre Chilote. Señores, pero no debió en la misma patana de las Águilas. ¡Aló! ¡Ah, pero dime! Es rastrero, Daniel Cántara.
¿Cómo es? Primero auxilio. Ahí está su opinión. Buena. Un liceíta que fue a eso a boicotear. Buena. A seguir. Sí, buena. ¿Con cuánto andaba Chilote? Ustedes se están burlando ahí de que Amelia Vega estaba comiendo rabo, pero no. En algunos países de Europa, el rabo de rey es una exquisitez. Ah, tú ves, yo no lo sabía. Oye, ahí Diana, sí. Diana, pero mi esposo y yo hicimos un crucero español el año pasado. Qué fina. Y dentro del menú del restaurante gala, hubo una noche, yo no me acuerdo ni cómo se llama, la idea es que cuando nos trajeron eso, yo vaca, pero tu rabo, riquísimo, como si lo hubiéramos cocinado aquí. Agarrado. Coge ahí. Ah. Eso es rabo, mi amor. Con colabora Juan Carlos, que Juan Carlos. Yo le tengo una pregunta. Mamá, vamos a comer este churrasquito. Mamá, vamos a comer este churrasquito. No, mejor el rabo. Ah, no, esto es vaca, oye. Aló, buena. ¿Y qué ella pensaba? Sí, buena. La opinión nuestra es que por eso los países del tercer mundo están como están, porque hay más gente no pensante que pensante. Gracias, por eso, está, por eso es que se llena esa vaina. Ahí está, es el foro abierto. Buenas. Okay, Buenas noches. Buenas noches. Oye, ya la primera vez que me comunico aquí en Nueva York. Venga, mi hermano. Dale. Oye, pero pensándolo bien, ¿y cómo Sammy Sosa va a hacer la campaña? Porque un hombre que está con eso no va a poder hacer campaña. ¿Un hombre? Un hombre que no pueda coger sol, ¿cómo va a hacer campaña? Con esa brilla. Se va a poner prieto. Tiene el foro abierto. Buenas. Ah, después de las 6 de la tarde. Buenas. No hay de noche. Buenas. Es un poco buenas. Aló. Aló, buenas. La materialista le puede prestar la caja de la muñeca. Aló, buenas. Un papá móvil. Aló, buenas. Yo hablo con ella. Aló. Hola. José Santo, está muy fuerte ese video. Mira, yo vengo de la piscina con mis hijos y mi sobrino. Me dijeron, pero tía, ¿y tú esa mala palabra que tú no tienes? Entonces, yo tengo que ver el programa, lamentablemente, con ellos. Vamos a bajar un chingón. Pero ¿de qué tú me estás hablando? No, el audio. Está bien, mi amor. Ya, no va más, ya afuera. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Mala nuestra. Si te ofendimos, no, porque yo lo sentí como. Tenía la palabra, pero como gracioso, porque no era como. Sí. Era, ¿tú entiendes? Pero se fue, no va más allá. No dicen más. Amor, y vota, el programa de los puedo votar eso. ¡Buenas! ¡Cómo es tu día! ¡Cómo gozar! ¡Buenas! Lo que están opinando sobre el debate, deben de saber que Sabrina y Hermona tienen tipos de música bastante similares, pero son de épocas diferentes. Por eso, cada quien tiene su público. Pero los sabinistas, que me digan un álbum de Sabina que sea comparable con Santo Pecado de Ricardo Arjona o que haya vendido más que Santo Pecado. Ahí está, bueno. Señora, el debate ha estado por encendido. ¡Buena! Ochi, Kelvin López desde Boston. Dime, Kelvin. Dos cosas. La primera es, óyeme, yo nunca he escuchado a Sabina aquí en Estados Unidos. Ajá. Mario, tú hablas de Ricardo Arjona y tú estás hablando de un dios. Ay, mi madre. Arjona 5, Sabina 0. La segunda, un saludo a él del Cordero, que lo conozco, y a César López, el hermano mío. Gracias. Allí en Santo Domingo, gracias. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. Hago la costura de tu falda. A lo buenas. Sí, buena. Sí. Mira, la diferencia entre Sabina y Arjona. Arjona se oye, tú te sientas a oír a Arjona bebiéndote una cerveza en un colmadón. Tú te sientas a escuchar a Sabina tomándote un buen vino, muy bien, muy bueno, con una buena compañía. ¿Eh? Como el que está bebiendo ahora mismo. No, 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 no,